¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuáles son los antecedentes de lo que vivimos el domingo? Este país sufre un deterioro social y político muy serio, que empieza con el secuestro de la institucionalidad, algo que se pactó en la reforma del 2010. Lamentablemente no tenemos que ir así de atrás. Y es cuando se pacta una reforma mediante la cual Leonel Fernández se hace de la justicia, secuestra la justicia dominicana. Con las élites mirando lo que estaba pasando, y a diferencia de una intervención en el 1997, cuando la primera reforma de la justicia, en que las élites participan, proponen candidaturas de jueces, esta vez silencio. Un pacto evidente de las élites económicas con el poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso garantizó la impunidad para la corrupción desde el poder ejecutivo. Pero quienes tenían el poder ejecutivo han tenido una ruptura real a partir del 2015, cuando el presidente Medina decide que va a cambiar la constitución para repostularse, contrario a lo que quería Leonel Fernández. A partir de esa ruptura del poder real, lo que estamos viendo es una serie de hechos extremos para garantizar esa impunidad que estaba garantizada antes, pero que ya no lo está, con la ruptura de los dos que lo manejaban todo aquí. Ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Y hemos llegado a una serie de hechos extremos, lamentablemente, con el silencio de las élites. No hay gremios, no hay grupos económicos que se pronuncien, que llamen a capítulo a quienes están rompiendo el equilibrio institucional. La iglesia muda y la sociedad sumamente debilitada en un proceso que viene desde Balaguer, de un debilitamiento de las fuerzas sociales. Una oposición que tampoco responde a lo que tiene que responder, que solamente reacciona coyunturalmente. Y en fin, las fuerzas políticas simplemente mirando cuál es su pedazo en el pastel. En el medio, una sociedad cada día más deteriorada. Y nosotros viendo aquí extremos tan serios, ¿o ustedes quieren algo más serio que lo que pasó con Miriam Germán hace ahora mismo un año? Bueno, esta suspensión de unas elecciones es parte de todos esos hechos que estamos viendo como resultado de un deterioro social y político mayúsculo desde el año, yo diría que desde el 2010. Quizás para retomar ahí en ese último evento que mencionas, que fue lo que ocurrió con la magistrada Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, y para hacer un recuento del último año, ¿cuál ha sido el ambiente? Hemos visto en el país y vivido en el país el tema de Miriam Germán, de la magistrada que por su voto disidente en el caso de Brecht fue perseguida, espiada y expulsada, a pesar de ser de carrera, de la Suprema Corte de Justicia. Luego vimos lo que pasó, y si alguien lo puede contar, es Edith, con el tema del concurso de los fiscales. Luego vimos también lo que empezó a pasar con varios periodistas, incluyendo Edith Febles, Marino Zapete, un sinnúmero de casos de persecución de periodistas que presentaban denuncias. Y ahora, recientemente, hemos visto cómo han reaccionado a las manifestaciones de los ciudadanos que expresan su descontento con lo que ocurrió en las elecciones municipales. ¿Hay un vínculo, a tu parecer, Edith, entre el ambiente que se ha vivido en cuanto a los disidentes, en cuanto a lo de los jueces y en cuanto a los periodistas, que tiene realmente conexión con lo que se vive ahora con las elecciones municipales? Yo creo que todo se trata de tener el control. El control de forma absoluta, el control que no admite réplica, el control que no admite cuestionamientos, el control que busca tener la posibilidad todo el tiempo de manejar según el criterio, en este caso partidista, temas tan fundamentales como es la política criminal del Estado. Muy buenos días. Yo quisiera contarles de forma transparente cómo hemos llegado a este momento
en 5 días. Hoy es nuestro último día. Desde el lunes, cuando referí por primera vez las dudas fundamentales sobre el concurso para escoger a los 33 fiscales del país, hasta hoy, que estoy anunciándoles que nos marchamos de aquí. Hice la denuncia el lunes. Yo sabía que ese mismo día la Procuraduría General de la República hizo lo que sabe hacer, llamar arriba. Cuando denunciaba, recuerdo que cuando denuncié el concurso de fiscales, un concurso que corrió con cartas marcadas y que ahora se replica de nuevo, quizás mucha gente en este país no llegó a comprender la gravedad de ese asunto. Porque mucha gente decía, bueno, pero son fiscales muy bien formados, ¿por qué razón se podrían perfectamente ganar? O sea, ¿por qué le tenemos que cuestionar? El problema es que estamos en una circunstancia donde se busca que la gente deba como favor lo que se puede ganar mediante un tipo de concurso, por ejemplo. Y eso es totalmente inaceptable. Eso ha devenido en una serie de situaciones que todavía no se conocen a su profundidad de lo que es la política criminal del Estado, en casos específicos de grandes expedientes que en este país nunca van a ser investigados. Estamos hablando de que ya no solo no se investigan los casos que tienen que ver con la corrupción gubernamental, porque todo lo que se busca es un control de alguna manera para tener y garantizar esa impunidad, sino que también se puede favorecer a aquellos que me sean cercanos, abogados que estén cercanos a mí, lo que sea que pueda ocurrir. Creo que esto lo que al final nos está mostrando es una falta de garantías para aquel que piense diferente, para el que opine diferente o para el que actúa diferente. Es decir, es un control que procura incluso tener el monopolio incluso de la palabra. Yo creo que lo que vivimos en este momento es un tema bastante grave, sobre todo si tenemos una prensa que no profundiza en las informaciones que nos pueden decir que un técnico de una compañía telefónica y un abogado sostuvieron una conversación donde a todas luces una conversación lo que están diciendo es advirtiendo de que otros están cometiendo unos hechos y al final ellos terminen como imputados. Y terminan como imputados porque es un ministerio público que está secuestrado bajo la lógica partidaria. Entonces, todo esto se vincula. No sé si la clase política de este país se ha dado cuenta de la trascendencia de estos hechos y hacia dónde nos puede conducir. Dicen los campesinos que no hay mal que por bien no venga. Lo que se ha planteado con las elecciones municipales en República Dominicana es la imposibilidad de ese Ministerio Público, de esa Junta Central Electoral y de esa policía de trabajar como se supone trabajan los actores de un Estado, que es garantizando por igual los derechos a todos, que es una justicia a la que hacía referencia Patricia Solano, una justicia que tenga los ojos cerrados y que pueda juzgar a todo el mundo con la misma balanza. Hemos llegado a un estado de cosas donde unas familias o donde un partido o donde tienes ahora mismo evidencia de la población requiriendo que se le garantice la vida a una persona que está siendo investigada, que se le garantice la vida. ¿Por qué temen que su vida corra riesgo? La de mi esposo, él es inocente, mi esposo es inocente. Por favor, es lo único que yo le pido y hago un llamado, por favor, a que lo protejan. Yo no quiero que le pase nada. Esa es nuestra petición como familia. Entonces nosotros hemos llegado a lo más hondo que se puede llegar dentro de ese estado de cosas. Bueno, todavía se puede llegar más hondo, porque siempre se puede llegar más hondo. Ahora, ¿por qué hay personas tratando de garantizar lo básico, la vida? ¿Por qué se sienten en peligro? Exacto. Bueno, porque aquí, ahora mismo, se puede todo. Eso es lo que explica que el presidente del partido oficialista declare ante medios de comunicación tranquilamente el nivel de control que tiene de las votaciones, cómo sabe hora por hora qué está pasando, quién está votando y por quién está votando. Lo estoy citando textualmente a ti, ministro Claude Montás. Yo pienso que muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de control de la votación que nos asegura a nosotros saber lo que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación. Eso lo hemos dicho varias veces. Nosotros tenemos un sistema en el PLD
que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora. Sabemos lo que ha votado, quiénes han votado, quiénes no han votado, lo que han votado, de qué partido son y de qué partido no son. Y por tanto eso nos permitía a nosotros saber en cada momento cómo iba la votación. ¿Por qué lo hace? Primero, sabe que puede decirlo y no va a pasar nada. Tiene todas las garantías de que lo que es, aparte de inmoral, antiético, un delito electoral, no tiene ninguna consecuencia. Ahora bien, decirlo le sirve para amedrentar a esa clientela a la que le están dando los 500 pesos para que vaya a votar, a la que le están dando el transporte para que vaya a votar y toda esa logística de mover gente, para que crea que efectivamente ellos pueden saber por quién vota y por tanto no se equivoquen y vayan a hacer lo que está pidiendo la oposición y una parte de la prensa, que es coge lo que te den y vota por quien te dé la gana. Lo que Temístocles Montá está diciendo es, no, tú no puedes votar por quien te dé la gana, nosotros vamos a saber siempre por quién tú vas a votar porque tenemos un control. Eso entre una masa iletrada obviamente tiene un efecto de creer que es así como él lo está diciendo. No, y además de eso, en un país donde el Estado es el principal empleador, esto no es un país como, por ejemplo, Estados Unidos, donde la Coca-Cola pudiera tener más dinero que el propio Tesoro Nacional. Uh-huh. Aquí no hay ni siquiera un grupo empresarial que tenga más dinero que el Tesoro Nacional, y tampoco hay un empleador privado mayor que el Estado mismo. Es decir, el Estado es el jefe mayor en términos de número de la gente formalmente empleada en la República Dominicana. Eso es un mensaje para esa gente también. Pero también para los que tienen las tarjetas Solidaridad. Para los y el que probó, el y, el, y para los que venden los votos. Bono gas y demás. Pero también hay un control económico del Estado que no está centrado solamente en los que están en pobreza extrema. Aquí hay también un manejo perverso del dinero del Estado con relación a los ricos y a las grandes empresas. Y eso que tú estás diciendo es muy importante para entender cuál es el balance desde el punto de vista económico. Aquí, por ejemplo, fíjense que el pacto eléctrico no pudo ser una realidad. Ese acuerdo para subsanar todos los escollos que ha tenido en su historia el tema eléctrico en la República Dominicana, se dejaron tal y como estaban, porque en realidad el negocio eléctrico es enorme. Y teniendo aquellos grandes empresarios que se benefician de las cosas como están, dejándolas como están, es una forma de tener a esa gente tranquila y callada, muy a gusto. Aquí hay dos grandes negocios, el eléctrico y el de la seguridad social. Fíjense que acaban de promulgar una ley que supuestamente disminuye las ganancias de las aseguradoras de fondos de pensiones, y no es cierto. En realidad le cambiaron el esquema de ganancias para asegurarles ahora que ni siquiera dependan de los vaivenes de el mundo financiero y que tengan sus ganancias seguras. Vivimos. Eso tiene muchísima importancia para entender por qué las élites económicas están tan tranquilas con el estado de cosas, donde hay una justicia secuestrada y ahora un ministerio público secuestrado. Sí, vivimos una época donde hay más medios de comunicación, hay redes sociales, hay mayor acceso. No necesariamente la gente está más y mejor informada. Es decir, esta gente también juega de alguna manera a una idea de la percepción que se genera y de la percepción que se crea. Totalmente. Se da un discurso y se dice que ahora las aseguradoras ganarán menos. Y eso los periódicos lo titulan. Y eso un día releva al otro y, por supuesto, y nada pasa. Y cuando Carolina preguntaba sobre ese temor que pueda tener la gente al momento de ejercer el voto, para mí una de las grandes preocupaciones, ya desde el concurso de fiscales, es que nosotros vivimos en un Estado democrático. Aquí pasó la dictadura, y la dictadura de alguna manera marca la manera de ser de los pueblos. Hay un libro que leí el otro día que asegura cómo el régimen trujillista controlaba lo que pasaba en los pueblos. Y entonces una persona que estaba en Santiago Rodríguez se sentaba en un colmado, iba a verse una cerveza y decía, qué dura está la cosa en el gobierno. Y entonces hay
envíos de notas, diré que están en el Archivo General de la Nación, donde un oficial dice: por la presente, comandante, le estoy notificando que el señor fulano de tal vino, se sentó en el colmado y dijo: qué dura está la cosa en este gobierno. Es desafecto. Eso, exacto, y eso tenía una consecuencia. Sí, claro. Y por eso nuestros padres crecieron pensando que las paredes escuchaban. Había un aire de menos libertad, es como lo que dice Kundera en el libro de la broma, esa idea de que te tienes que cuidar y vigilar del otro. Llegó una época democrática, un florecimiento de la democracia, donde todo el mundo podía hablar, habían perseguidos, sí, periodistas que fueron hostigados, sí, pero eso se fue quitando de alguna manera. Hoy el problema es que todo se puede decir y nada pase, que simplemente basta plantearte una verdad alternativa, como dicen ahora, y entonces ya nada ocurre. Pero hay mucho espionaje. Hay mucho espionaje. Y quizás una de las características de este régimen que estamos viviendo ahora es el altísimo nivel de espionaje. De hecho, uno de los principales periódicos del país documentó el aumento de solicitudes del Ministerio Público aprobadas por el Poder Judicial para la intervención de números celulares en comparación con gestiones anteriores. Es decir, esto está numéricamente, matemáticamente demostrado. Hay un aumento en el espionaje en la República Dominicana, legal e ilegal, y también ilegal legitimado a través de sentencias. Bueno, tenemos también el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, por ejemplo. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, cuando yo hablo con gente que trabaja en el Ministerio Público, es gente presa del miedo. Lo que estamos mirando ahora es mucha gente presa del miedo. Y yo me pregunto, o sea, ¿por cómo es que han conculcado tanto y han aterrorizado tanto a trabajadores, empleados, gente decente, que puede guardar silencio ante cosas que son inadmisibles? Y si bien se puede guardar silencio cuando se sabe que se corre con cartas marcadas para un concurso de fiscales, yo me pregunto, ¿se puede guardar silencio cuando una persona es torturada de forma tan injusta, tan ilegal, tan arbitraria, sabiendo que esa persona está, según todos los datos que nos indican, en manos del Ministerio Público? Las garantías que tenía este país en la época en que llegó Domínguez Brito a la Procuraduría General de la República era que habían fiscales en los destacamentos, era que eran los policías los que torturaban. Hoy tú no sabes si teniendo un fiscal tiene garantías. Esa es la pregunta. Y ese silencio de gente que sabe lo que pasa y que viene y te lo dice en secreto, que te aporta datos, a mí me preocupa. A mí no me preocupa tanto que una gente que tiene el control del Estado, que una gente que cree que tiene todo el poder, porque eso viene en todas las épocas de la historia, cuando los seres humanos tienen todo el poder, piensan que es para siempre, y permítanme decirle que están equivocados, a mí no me preocupa eso, porque tarde o temprano eso cambia. A mí me preocupa que haya un pueblo, que hayan unas personas que son decentes en todos los escenarios, incluyendo el partido de gobierno, y que esa gente pueda convivir y dormir tranquila ante el abuso, el exceso, la manipulación, las escuchas ilegales. ¿Te preocupa el silencio de la gente buena, como se dijo alguna vez? Por supuesto. A mí me preocupa la prensa escrita. A mí me preocupa la legitimidad del abuso. A mí me preocupa que me llame una señora de la comunidad de Enriquillo, en Barahona, y me pregunte: yo quiero preguntarle a usted, que es periodista, ¿por qué nadie de la prensa ha venido aquí? ¿Y qué le puedo decir yo? Yo soy la persona que trabaja sola. ¿Donde mataron a una persona? Donde mataron a una persona, y los que lo mataron andan paseándose todavía en el pueblo armados. Donde hace más de mes y medio se incautó un cargamento de armas que fue devuelto a quienes tenían ese cargamento de armas. Entonces, y la gente lo ve y lo sabe. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Unos niveles de irresponsabilidad mayúsculos, no solamente desde la Junta Central Electoral. A partir de la suspensión de las elecciones, vemos a los partidos y sobre todo al oficialista echando a andar verdaderas maquinarias de comunicación estratégica, tratando de posicionar el mensaje de que ellos iban ganando cuando suspendieron las elecciones. Increíble. O sea, tratando de pescar algún tipo de ganancia de la situación que acaba de ocurrir. En vez de mirar la gravedad,
y detenerse a reflexionar al punto que hemos llegado y cómo vamos a solucionarlo. Aquí lo que se echó a andar fue de inmediato una estrategia de comunicación. Es que todo se resuelve con comunicación, se piensa. Y esa es una de las características del régimen peledeísta. Creer que todo se debate y se juega en el ámbito de la percepción. Para el peledeísmo, lo importante no son los hechos, sino cómo se ven los hechos y qué se dice de los hechos. Por eso son tan sensibles al periodismo responsable. Entonces, miren la situación en la que está el periodismo responsable. Claro. O sea, denuncias, prepárate, te vas para la justicia, busca abogado porque te demandan. Y sales del aire. También. Demostrado en una, dos, tres, cuatro ocasiones terminas en el último año. Terminas acorralado. Ni siquiera frente a la evidencia. Tenemos un hecho reciente, o sea, tiran bombas a unos jóvenes que están frente a la Junta Central Electoral. ¿Irresponsablemente? Sí. No, la bomba fue de alguien individual. O sea, estamos viviendo un país donde personas individuales tienen granadas en las manos. Y no solo eso, y peor, que las imágenes desmienten lo que se afirma. Pero además, en horas de la mañana siguiente a esas bombas, el ministro de Defensa confirma que fue un militar el que lanzó la bomba, pero que ese militar no recibió órdenes de nadie. Y el que sabe cómo opera la milicia sabe que eso es altamente improbable. Pero no solo eso. Él dice que fue un militar y el jefe de la policía dice que fue un desconocido. Es decir, que no, fue un desconocido. Se apresuran a decir, habla de una bomba. Creo que a mí particularmente me apena porque sé que tanto el jefe de la policía como el ministro de las Fuerzas Armadas son personas que dirigen órganos armados, que obedecen en cierto modo. Y ver la comparación que hacen los jóvenes de este país, que pueden ser sus hijos y sus nietos. Ellos pueden ser abuelos de cualquiera de esos muchachos que estaban frente a la Junta Central Electoral. Y entras a las redes y dicen, pero si nosotros estábamos ahí, vimos lo que ocurrió, ¿cómo nos dicen esto? Si a nosotros nos mienten de forma tan clara, de manera tan pública, de forma tan impúdica, cuando todo está grabado, ¿qué es lo que pasa cuando las cámaras no están? Ese es el problema. El problema es que la gente tiene que tener confianza y poder creer de que se está buscando y procurando la verdad, esa verdad que permite dar a cada cual lo que le toca. Y uno no está seguro en este momento de que, por ejemplo, en una investigación que se realice a los equipos de la Junta Central Electoral se llegue a la verdad. ¿Es posible llegar a la verdad con un ministerio público tan comprometido políticamente? ¿Es posible llegar a la verdad con una Policía Nacional cuyo jefe no sabía de un operativo en horas de la madrugada y después sale asumiendo en una rueda de prensa la investigación para decir absolutamente nada? Entonces aquí el nombre del juego se llama control, control absoluto de todo, en una época en que ya es muy difícil tener el control. Entonces estamos en una pugna seria de un grupo político empecinado en tener el control total, una oposición sin experiencia, sin luces y sin brillo ninguno, irresponsable también, y unas élites totalmente despreocupadas de todo. Llegamos, hablando del tema del control, llegamos hace unos minutos al tema de las declaraciones de Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que decía que sabe a cada hora quién votó y quién no votó. Y una verdad a medias. Una verdad, sí. Una pregunta anterior a esa era acerca de los antecedentes, y creo que pensando en esas dos cosas, antecedentes y lo que ha dicho recientemente Temístocles Montás, hay que mencionar lo que en elecciones pasadas dijo el propio Danilo Medina, que él, creo que las palabras prácticamente textuales fueron: nosotros sabemos quién va a votar y quién no, y quién lo hizo por nosotros y quién no. Es decir, esto no es un tema de estas elecciones. No. Toleramos aquellas declaraciones originales de Danilo Medina, pasaron como si nada, y hoy tenemos la realidad que tenemos en las elecciones municipales con las declaraciones de Temístocles Montás. Pero quizás el antecedente más directo
que hay que analizar es lo que pasó en las primarias, sobre todo porque es el único que guarda, o uno de los dos únicos que guarda relación tecnológica con lo que vivimos en las municipales. En las primarias, recordemos que la facción de Leonel Fernández, entonces aún en el Partido de la Liberación Dominicana, denunció que se había hecho un fraude con un algoritmo y una alteración del código fuente de las máquinas. En base a las informaciones que han circulado, los datos y los documentos, ¿tenía razón Leonel Fernández? Ese fraude electoral pudo realizarse debido esencialmente a la vulnerabilidad del sistema aplicado por la Junta Central Electoral, el cual no fue en ningún momento certificado respecto a estándares internacionales de seguridad y calidad, ni tampoco auditado en sus componentes tecnológicos. Yo lo que creo que sí plantea una desconfianza en el voto electrónico, que a fin de cuentas ha venido el tiempo a decirle hay una legitimidad. Me parece que en todas las circunstancias, por equivocada que nos parezca que puede estar un segmento, un participante, un ciudadano, hay que prestar atención e investigar de forma independiente qué fue lo que ocurrió. Lo que pasó en las elecciones primarias en el Partido de la Liberación Dominicana, que no ocurrió en el Partido Revolucionario Moderno, que tuvo su proceso en paz, nos dejaba con la pregunta de si esa Junta Central Electoral era suficientemente capaz de propiciar otros procesos electorales verdaderamente creíbles y que no hubiese ningún tipo de dudas. El hecho de que eso no se investigara de una forma total e independiente, y de que obviamente el doctor Leonel Fernández y su grupo estaban dando datos que a veces parecían contradictorios, dejó esa situación en una nebulosa. Es decir, la Junta se paró frente al pueblo y dijo, lo vemos al presidente de la Junta, nosotros damos seguridad de que este voto está 100% seguro. Y lo decían con una seguridad como si fueran técnicos. Lo que pasó ahora en las elecciones municipales viene a decirnos que ese voto no era fiable. Están hablando de un voto donde al parecer, un proceso donde al parecer hubo intromisión, donde hay personas ya detenidas porque alertaron de esa posible intromisión. Entonces, lo que se ha perdido aquí es la posibilidad de creer, de tener confianza. El gran costo que tiene todo lo que ha ocurrido desde las primarias hasta ahora es que se conculca la confianza. Recuperar esa confianza es el gran trabajo. Lo pasamos en el 94 con las elecciones, veníamos de fraudes electorales. Hemos tenido un retroceso en que este país sabía que cuando votaba de un modo, se contaba de ese modo. Lo habíamos superado. Entonces yo creo que eso sí, es lo que surge. Lo habíamos superado, pero también nunca abandonamos la costumbre del contubernio y de tapar muchos fraudes electorales. Recuerden el caso de la senaduría de Santiago, el caso de los palitos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. De Domínguez Brito. Pero por Dios, recuerden las elecciones del 2016 con Roberto Rosario y un gasto en aparatos que nunca funcionaron. Ese era el otro de los dos antecedentes a los que hice alusión, tecnológicos. Exactamente. Vámonos a ese, porque ese es fundamental. Sí. Aquel alegato de 3.000 funcionarios que renuncian la noche anterior de las elecciones y que este país hoy no conoce uno solo de esos 3.000. Exacto. O sea, algo que a todas luces era falso. Entonces viene una junta nueva que ya sabe que cualquier cosa de ese tipo quedará en nebulosa. Una junta que no está compelida a unos niveles de responsabilidad porque la otra no lo estuvo. Porque hubo un gasto de 2.000 millones de dólares que nadie reclamó en aparatos que quedaron en un almacén. Eso es totalmente injusto en un país donde falta todo. Es una, claro, donde vive gente sin agua potable, por ejemplo. Claro. La mitad del país, de hecho. Entonces, tú tienes una cadena de hechos en gasto enorme en aparatos que después nadie reclama. Entonces, claro, es un ambiente de total laxitud. O sea, no hay una
una necesidad de responder a este pueblo, porque nadie es ha un pedido guanado. Cuentas de una manera enérgica. Eso nos lleva a las dos siguientes preguntas que las quiero plantear juntas porque creo que es importante. Una de ellas es, por eso es tan importante las manifestaciones ahora. ¿Hay esperanza de que las manifestaciones que ocurren ahora puedan, en efecto, lograr consecuencias y sanciones como no se logró en esas ocasiones anteriores? Pero antes de eso, ¿qué pasó, según los elementos que hemos podido ver, el día del domingo y la noche anterior que llevó a la suspensión de las elecciones municipales? Pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general. Los datos que hay hasta ahora revelan que hubo al menos un intento, o las autoridades reconocen que hay un intento de intromisión en el sistema electrónico. Lo que yo tengo aquí, este documento, y que después le podemos hacer algún tipo de acercamiento, es la conversación que sostuvieron, que se ha divulgado parcialmente, el coronel de la policía, que estaba a cargo de la avanzada de seguridad del candidato del PRM, candidato presidencial, Luis Abinader, y de un técnico de Claro. Creo que comprender lo que pasó esa noche, cualquiera que tenga un interés real en una investigación, pasa por tomar muy en serio lo que se dice aquí. Y lo que se dice aquí constituye una advertencia de que algo estaba ocurriendo. Pero lo que ocurrió es que esta gente pasa a ser la imputada. Se realiza un allanamiento a las 3:30 de la madrugada sin orden oportuna del juez competente, que era el juez electoral, según publicó el periódico Listín Diario. Rompen la puerta de la casa donde van y aterrorizan a una familia detrás de un oficial de la policía. Ese oficial, enterado de que eso había ocurrido, toma su vehículo con su esposa, porque él vivía en otro lugar, y se va y amanece en el parqueo de la oficina del PRM. Es por eso que el PRM da un comunicado donde pide la integridad física de esa persona. El buscado es el que denuncia eso. Es el esquema Marino Zapete. El esquema Marino Zapete es: yo, periodista, denuncio contratos de compra de asfalto por cientos de millones de pesos de manera ilícita, violando la ley de compras y contrataciones. Y soy yo quien va al banquillo de los acusados. Y yo digo una cosa. Es lo mismo. Si nosotros nos ponemos a leer, yo casi que me niego, mentalmente hablando, a hacer un ejercicio de perseguir cada invento y cada cosa de un ministerio público que uno sabe que actúa de forma no leal en temas de esta naturaleza. La pregunta es, ¿está en capacidad el ministerio público que vulnera un proceso de elección interna de fiscales de garantizar que va a ser una investigación independiente en un proceso electoral en República Dominicana? Lo que aquí se está planteando es, si esos fiscales electorales en el mes de mayo, por ejemplo, van a poder actuar conforme a la ley y yendo a buscar los datos donde debe ser. Bueno, la respuesta ahora mismo es no, porque eso lo verificó el Movimiento Cívico Participación Ciudadana. La Procuraduría General de la República montó un aparato de propaganda diciendo que garantizaba la actuación de fiscales electorales para el día de las elecciones, pero lo único que montó fue la propaganda, porque el día de las elecciones los observadores de Participación Ciudadana hicieron pruebas llamando 35 observadores, que es un número significativo, y no funcionó el 72% de los casos según no el reporte funcionó. De participación. Cogían el teléfono militares y le decían a la gente, ah, tiene que venir, traer testigos y prueba, o sea, el que tenía que investigar era el ciudadano que estamos observando. Conclusión, lo que montó la Procuraduría fue una serie de anuncios, no un equipo de personas entrenada y preparada para hacer frente a los delitos electorales. Eso no lo hizo. Los anuncios sí están en las redes,
están en los medios que ellos usan. A eso hay que agregar que la Constitución ordena el nombramiento de un procurador electoral que fue de hecho solicitado por parte de la sociedad civil a las autoridades y las autoridades se han negado a hacer ese nombramiento. Ese nombramiento pudo haber sido una oportunidad porque podría haberse presionado para algún tipo de consenso entre las fuerzas políticas y por tanto que la persona no estuviese amarrada del todo solamente al Ejecutivo como pasa con la figura del Procurador General de la República en estos momentos. En adición a eso y volviendo al tema de qué fue lo que pasó la noche antes o el día antes o los días antes de las elecciones municipales ocurridas y suspendidas el domingo, recordemos una grabación que se filtró de una reunión que presidía Castaños Guzmán, máxima autoridad de la Junta Central Electoral, en la que decía que no habían hecho control de calidad de las máquinas. Nosotros eso, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta, eso hubiese salido. Claro. Entonces, por lo menos tenemos un elemento de lo que por lo menos se reporta o se dice sobre lo que pasa con las elecciones municipales. ¿Qué más? Bueno, pudo haber habido sabotaje, pero es obvio que de parte de la Junta Central Electoral hubo una irresponsabilidad mayúscula. Porque el trabajo de ellos es impedir que cualquiera que quiera hacer sabotaje lo pueda lograr. Ese es su trabajo. No es solamente organizar las elecciones, es montar un sistema de seguridad que haga las elecciones inexpugnables. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Es bárbaro lo que ha pasado. Hubo una situación con lo que pasaba la noche del sábado. La noche del sábado, los partidos políticos ya se habían retirado, pero estaban muy pendientes de los centros de votación, porque venimos de una cultura del fraude, del engaño, y que la gente se vigila. Sí. Y empezó la intromisión de técnicos de la Junta Central Electoral a algunos colegios electorales a trabajar con los equipos. Esa es una información que comenzaron a recibir los partidos políticos y un partido en específico hizo la denuncia. Lo que ha dicho... Pero que es justamente el partido que desde el primer día está bombardeando la Junta Central Electoral. Sí. Es que todo es muy enredado. No, pero ese es el partido, es el PRM que dice, el presidente del PRM dice, tenemos un problema. Ah, yo vi, sí, la sí, Fuerza dice, Nacional Progresista. No, no, dice, tenemos un problema. Yo he mirado lo que dice, por ejemplo, Participación Ciudadana, que tiene un acercamiento, digamos, bastante intenso y puede decirnos con cierta credibilidad lo que está pasando en esos momentos. Que la Junta Central Electoral lo que dice es, al percatarnos que teníamos un problema para cargar las actas electorales en cada una, recordemos que es individualizado porque eran unas elecciones municipales, en cada uno de esos colegios, los técnicos quisieron resolverlo. Pero al querer resolverlo no tenían la presencia de los delegados de los partidos políticos y de ahí se generó una duda. Es probable que ciertamente el interés de la Junta fuese resolver el problema, pero de alguna manera fallaron en informar a los partidos. Una vez enterados los partidos de que ese proceso estaba en marcha, se produce una reunión del director de elecciones y de informática de la Junta Central Electoral, donde él le explica, señores, tenemos un problema, las actas no cargan, pero ustedes mismos llegaron a sus alianzas demasiado tarde, eso se fue prorrogando. Es decir, el director de elecciones, que es un funcionario fundamental para decir lo que pasó en términos tecnológicos, en un primer momento, no sé si cree lo mismo ahora, entendía que la Junta Central Electoral había agotado un proceso demasiado largo que no le dio tiempo a sincronizar la tecnología disponible. Al otro día comienza el problema, pero ya desde la noche antes se sabía. Si nosotros vemos la declaración de Luis Abinader, él dice que recibió una llamada del presidente de la Junta Central Electoral a las 7:40 de la mañana aproximadamente, donde le dice que las elecciones están en riesgo y se habla ya de suspensión. Farideh Raful, en la declaración que dio en la radio, también dijo que Luis Abinader le comunicó que ya desde primeras horas de la mañana se hablaba de cancelar las elecciones. La pregunta que se comenzaron formulando fue si cancelaban parcialmente las elecciones
o la cancelaban completa. Y el segundo video que se filtra del día siguiente es donde el presidente de la Junta está explicando los motivos y las razones por las cuales la cancelación será completa. Bueno, pero todo eso apunta, todos esos elementos apuntan hacia una posible negligencia de la Junta Central Electoral. Y eso no necesariamente compagina con lo que hemos visto ha pasado con el técnico de Claro, no solo por lo que denunció o comunicaba en los mensajes de mensajería instantánea que ahora han llegado hasta la prensa, sino también por lo que ha sucedido con él luego de que llegara a mano de las autoridades. Si fuese una persona que no tiene nada que ofrecer, nada que decir, nada que denunciar, su vida no corre peligro, sobre todo en este esquema de control del que hemos estado hablando. Entonces, o es una simple negligencia de la cual ya tenemos elementos para comprender, o es algo más que eso, o es un sabotaje del cual ciertos miembros de la policía, como el coronel, y ciertos miembros del mundo tecnológico y de las telecomunicaciones tienen algún tipo de evidencia. ¿Cuál de las dos es? Eso no lo sabemos, eso es lo que tendría que investigar. ¿Hay elementos suficientes para esta segunda teoría? Yo pienso que evidentemente estamos con unas evidencias de esas conversaciones, sin duda alguna muestra que por lo menos un técnico, no estamos hablando de un técnico que va con una escalera a tu casa a arreglarte el teléfono, estamos hablando de un técnico especializado, probablemente de los mejores del país, que trabaja en la compañía Claro como responsable de las intervenciones que ofrecen los jueces. Él conoce a ese coronel, que ellos estaban analizando cuáles eran los vínculos, porque ese coronel, antes de estar en la avanzada de Luis Abinader, a cuya comitiva se integró el día 7 de enero, antes de estar en esa avanzada, fue director, primero ahí en Juan Dolio, era el encargado del destacamento de Juan Dolio, pero antes lo fue del departamento de falsificaciones de la policía. Y ese es un departamento que tiene mucho que ver con las intervenciones telefónicas para descubrir fraudes, y es ahí que ellos se conocen. Y el técnico de Claro y el coronel. Y el coronel. Se conocen porque el coronel dirigía el departamento de investigación de falsificaciones y el técnico de Claro, que es una persona especializada. Según lo que yo tengo entendido, porque cuando se reveló, por ejemplo, que a la magistrada Miriam Germán le habían intervenido su teléfono, hice muchas preguntas sobre cómo operaban las compañías telefónicas ese tipo de personal. Es un personal especializado y en el caso de Claro actúa conforme a la ley. O sea, si reciben una orden legal de un juez, se hace una intervención física. No es como nos han puesto a pensar que ellos hacen las intervenciones, no. Es una intervención que se hace y hay un personal responsable. Es un trabajo delicado porque como pueden intervenir a una persona que no tiene mayor relevancia, puede intervenir a una jueza de la Suprema o a un gran narcotraficante. Por lo tanto, tú no tienes un personal ni unas informaciones que están circulando de forma profusa. Entonces, él es esa persona. Y en la conversación lo que se advierte, de alguna manera, es que está diciéndole, mira, aquí hay una situación, aquí hay un problema, aquí hay unas personas, porque no quisiera yo decir, por ejemplo, que el coronel Cujuyama estuviera implicado en ningún fraude, no lo sabemos, porque él dice, vino un coronel, trató de entrar, me pareció sospechoso, te voy a mandar la foto, y después lo que le manda es el número de cédula del coronel. Pero según el director del DNI, que ha dado unas declaraciones recientes, el coronel estaba habilitado para entrar a estas dependencias. Entonces habría que hacer una investigación completa y determinar cuál era el rol de ese coronel. Donde más preocupa es donde él dice, los otros hicieron, los otros, ellos. Habla de un ellos y un otros que nosotros quisiéramos saber quiénes eran. Pero si tú tienes alguien que es técnico de una compañía especializada que se enteró, y tú tienes las evidencias de que se enteró porque tenías intervenido el teléfono del coronel, que era el jefe de avanzada de un candidato presidencial, tú pones a esa gente en un contexto de que te pueda contar lo que pasó. Es decirte, mira, ellos son fulano y fulano, no lo aterrorizas. A mí lo que me preocupa es que si ese técnico ha sido golpeado, la información que disponemos es que se quiso que él asumiera o dijera algo. O sea, que ¿para qué sirve la tortura? En República Dominicana todo el mundo lo sabe. Cuando hay un preso y hay tortura es para que declare incluso contra sí mismo. O para que calle. O para que calle. O para amedrentar a otros que están mirando. Entonces, eso es problemático. Pero además, señores, ¿y esta chapuza?
¿Cómo tú tienes un país entero pendiente de una sola prueba que ni siquiera sirve en un tribunal? Una conversación de WhatsApp. ¿Ustedes sabían que esa prueba, que si tú llevas un caso a un tribunal con esa pruebita, no va para ninguna parte? Ellos tienen más que eso, ajá, según tengo entendido. A mí me dicen que tienen audio y entonces, ellos hablan de intervenciones, pero no parece ser que hayan ido por los demás. Pero que tú no puedes partir una investigación de esta envergadura a partir de una conversación de WhatsApp en la que un coronel le dice a un técnico, aquí está pasando algo raro porque otro coronel quiso entrar. O sea, ¿qué es esto? Hay un manejo, chapuza. Pero también hay un manejo perverso de la prensa. Exacto. A veces nosotros escribimos y no sabemos que con nuestros escritos podemos estar propiciando una injusticia. Cuando decimos, el coronel y el técnico de Claro involucrados en un fraude, ¿ellos están involucrados? No. ¿O ellos tenían conocimiento, como dijo el jefe de la policía? ¿O no fue que eso se divulgó porque justamente ese coronel era parte de la seguridad de un candidato opositor? Por Dios. ¿Por qué? Entonces, hay muchas preguntas. A mí, de todo esto, vuelvo y repito, lo que pienso es, la pregunta clave es, ¿está esa Procuraduría General de la República y está esa policía en capacidad de hacer una investigación con toda certeza, sin dejarnos dudas y garantizando derechos? ¿Es responsable divulgar datos de este tipo que hacen que toda una ciudadanía crea que esos dos tienen que ver con el sabotaje a las elecciones? Es que si leemos la conversación nos damos cuenta de que ellos incluso están hablando de otro que otros están haciendo, pero los medios insisten en mezclarlos como responsables. Sí. Entonces, en Guatemala tenían un problema grave de corrupción y en un momento determinado dijeron, vamos a buscar ayuda internacional, y buscaron a las Naciones Unidas, que hizo de las mejores investigaciones en Guatemala. Vimos el caso de Bolivia ya de antes. Hemos visto experiencias en otros países. Me parece que en este caso de la Junta Central Electoral hay órganos electorales en el continente, que incluso están presentes en República Dominicana, que podrían, y ya hay una solicitud formal del candidato presidencial del PRM a que se busquen organismos internacionales que realicen la investigación. Porque obviamente, con esta chapuza, como tú lo describes, digamos que, porque se lo gana de este modo el nombre, nosotros no podemos pensar que esto va a ir a ningún sitio. Y este país, y es bueno que lo sepa la gente y que lo piensen los empresarios y los que son verdaderamente dueños del país, porque a fin de cuentas lo político pasa. Este país no soporta que con esto pase como ha pasado con Odebrecht. No soporta que con esto pase como pasó con los equipos de Roberto Rosario. Este país se ha desangrado pagando equipos tecnológicos. Este país, en todos los casos de corrupción, al final nos venden una historia que no pesa y parece que no pasa nada. Estamos hablando de algo muy delicado. Estamos hablando de un proceso electoral en la antesala de unas elecciones nacionales. Lo que pase con la investigación de lo que pasó en las elecciones municipales va a ser determinante para las elecciones nacionales. Las garantías y las lecciones que se puedan sacar de esta experiencia serán determinantes para las elecciones nacionales, teniendo un partido de gobierno que controla casi absolutamente todo, debe llegarse a algún tipo de acuerdo y de garantías, y si es necesario buscar los actores internacionales, porque estamos hablando del fundamento mismo de la democracia, no de un simple expediente. Yo solo espero que al final de todo esto haya gente suficientemente valiente para no pactar una vez más impunidad, porque ese es el nombre del juego, impunidad. Todo lo que se está haciendo y todos estos extremos a los que hemos llegado son porque la impunidad, antes garantizada, ahora con un posible cambio de gobierno, está en juego. Esto es fruto, esto es un hijo legítimo de la impunidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Vale la pena las manifestaciones? La historia nos dice que no. No, que la impunidad se va a imponer. Sí. No, no, no. La historia nos dice que las manifestaciones son importantes y deben seguir. Claro que sí. Es decir, eso me importa. No, no, pero este país le tumbó el pulso al poderoso Leonel Fernández con el tema de la inversión en educación. Este país le tumbó el pulso
a poderosos que estaban muy cerca del poder político con el caso de los haitíes. Bueno, no se lo tumbó a Leonel Fernández porque tuvo que llegar otro gobierno para que reconociera el 4%. Entonces sí, las manifestaciones son importantes y deben seguir. Lo penoso es ver que es un grupo de muchachos jóvenes apartidistas los que han salido inicialmente a dar la cara en la Plaza de la Bandera. Pero yo no lo veo con pena, yo lo veo con orgullo. Yo me siento orgullosa porque puede ser el hijo mío, porque puede ser el hijo tuyo y porque puede ser el hijo de y el nieto del presidente de la Junta Central Electoral, del presidente de la República, sí, de todos pero esos. El hecho de que sean son los muchachos jóvenes. Lo que te habla es del deterioro de las fuerzas políticas, no, que son las que deberían estar ahí primero. Es que aquí tenemos que limpiarnos de varias generaciones. Sí. Entonces para mí es esperanzador que los muchachos estén en eso. Son muchachos jóvenes. Sí, porque tenemos demasiado tiempo de gente cuidando el sueldito que gana, cuidando la tarjetita de solidaridad o cuidando el monogás, recibiendo 500 pesos. Que haya una juventud que diga aquí estamos, que tengan sus palabras, que ellos mismos se expresen, que se movilicen. Podrán estar equivocados en lo que están pidiendo, por ejemplo. Algunos dirán, no, están pidiendo mucho. Pero eso es profundamente esperanzador. Ningún pueblo avanza si su juventud no se mueve. La juventud es la que tiene esa lucha generacional, ese desafío, esa ilusión de vivir cosas distintas. Yo me siento muy esperanzada y muy orgullosa de esos muchachos jóvenes que levantaron su brazo, que escribieron. Una chica escribiendo el himno nacional tirada en el suelo. Democracia, ¿dónde estás? Democracia, ¿dónde estás? Eso no tiene precio. Que es la foto de Orlando Barría que sale en portada en la BBC en español. Nos han acostumbrado Hermoso. Y nos han dicho que lo que importa es lo tuyo. Tú estudias y te formas, tú te especializas, consigues un buen trabajo, un buen marido, una buena mujer, unos hijos y eres feliz. Y no nos han llevado la idea de que el bienestar individual está profundamente vinculado al bienestar colectivo. Claro. Ver a esos muchachos que pudiesen estar en sus casas tranquilos y que pudiesen tener muchos de ellos garantías incluso de estudiar fuera de este país, si se lo proponen, luchar por su patria, luchar por su país, es profundamente esperanzador. ¿Y entonces ahora qué? ¿Qué quisiéramos que lograran las manifestaciones? La renuncia del Pleno, como se ha planteado, la renuncia del Pleno y de sus suplentes, porque a lo mejor no genera tampoco confianza y por lo tanto una nueva designación en el Senado, por parte del Senado, de una nueva Junta. Ahora, después de las presidenciales, nada de renuncias, sometimientos a la justicia, investigación en manos del Ministerio Público o por el contrario, investigación por parte de las autoridades electorales, investigación por un nuevo procurador fiscal electoral. ¿Qué? ¿Qué queremos ahora? Bueno, yo no puedo hablar por lo que quiere el pueblo. No me siento vocera de eso. Yo veo la situación sumamente compleja, complicada. No hay quien juzgue, no hay garantías, no hay confianza. Veo también este debate de que si renuncian o no renuncian. Parece irrelevante, pero fíjate, la renuncia sería un gesto. La renuncia sería un gran gesto. Un paso hacia atrás, me quito del medio, que es lo que no quiere nadie aquí. Aquí todo el mundo quiere estar adelante y pendiente de qué le toca del pastel. Yo pienso que aunque dicen que no serviría de nada, porque entonces elegir una junta nueva tomaría tiempo, lo nombra la misma gente que nombró a esta. No, y hay que juramentar nuevas autoridades en abril, municipales. Es decir, ahora resulta que tenemos que hacer unas elecciones huyendo. Y eso es parte del problema. Quizás lo que convenga sea eso, hacerlo rápidamente. Ahora, después de esas nuevas autoridades y después de las elecciones de mayo, aquí hay que hacer cambios profundos y aquí hay que hacer una reforma constitucional que restituya el equilibrio que en enero del 2010 rompieron Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Con el pacto, volvimos al principio de lo que veníamos claro, a hablar. Eso hay que desbaratarlo rápido. Obviamente, además de las elecciones municipales que se avecinan, que se va a hacer aquí de forma rápida, hay muchas preguntas que contestar. Yo creo que la Junta
Ya desde el miércoles tuvo un gesto de apertura al invitar a los partidos políticos, vengan, vamos a conversar sobre las elecciones, y lo vamos a hacer de forma pública, porque ellos en primer momento dijeron, las elecciones van el día 15 de marzo, y con su cara limpia, y como que ya, como que aquí no pasa nada, o sea, ya, y bien, chévere, y risa, no, así no puede ser. No, y con una situación de desbalance entre los partidos de oposición, que ahora les queda un mes más de campaña sin un centavo, y el oficialismo, que tiene incluso un departamento de regalos, como le llama Uchi Lora, al plan social de la presidencia. Entonces, tenemos el desafío de esas elecciones, pero no nos olvidemos, el desafío más grande es un proceso electoral en el mes de mayo. Y creo que los actores políticos, junto con la comunidad internacional, colgaba las Naciones Unidas en su página, un llamado a los dominicanos a conservar la calma y expresar su preocupación. La embajada de los Estados Unidos, una alerta a sus ciudadanos. Esto tiene una consecuencia también internacional. Entonces, creo que aquellos que tienen inversiones o piensan hacerlas, se dan cuenta de que una inestabilidad política no es una garantía para su sostenibilidad. Que por lo menos, si en este país hay gente que tiene dinero y poder y no le preocupa el bienestar de los más desfavorecidos, porque es una vergüenza el dinero que aquí se ha botado en procesos electorales, en equipos, cuando tú tienes mujeres que paren en el camino porque un hospital está en reconstrucción. Entonces, eso constituye una vergüenza. Pero si no es por eso, al menos que sea porque sientan que un estado de cosas inestable no le conviene a nadie. Por lo tanto, estamos combinados como sociedad dominicana a que esto se resuelva. Ojalá fuese exactamente entre dominicanos. Ojalá no fuera necesario abogar porque viniesen órganos internacionales, pero sabiendo la vocación tramposa que impera aquí, es necesario que hayan ojos también de fuera que no tengan que ver, que no tengan una balanza ni en una parte ni en la otra. Gracias, mujeres.